Saludos amigos de Cerro Ciclismo, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este resumen de la etapa 1 de la Vuelta Femenina acá en esta plataforma de YouTube. Saludamos a nuestro compañero amigo Alexander Sandoval de Piquico Training, con quien hemos estado realizando tanto los grandes premios femeninos como hoy primera etapa de la Vuelta Femenina. Alexander, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo está? Saludos, Steven, a usted y a todos los amigos que que están conectados en esta plataforma de YouTube a través de, de CR Ciclismo. Bueno, hoy eh, antes de comenzar a ver las imágenes, mejor tica María José Vargas, mejor tica de la selección María José como ciclista del equipo Swapit, mejor eh, seleccionada nacional Jennifer Morales Milanés y detrás de ella el caso de Milagro Mena y la líder general de la clasificación es México. Así es, una corredora que que venía de menos a más eh, y se apuntó el día de hoy con una muchacha despigada, delgada. Eh, allá nos había dado bastante de qué hablar esta corredora Marcela Prieto. Y bueno, y al final creo que montaron una excelente estrategia el equipo mexicano, tratando de montar una escalerilla para poder colocar a una corredora muy fuerte y montarla de líder. Diríamos que es fácil cuando se tiene un dominio tan amplio con tantas corredoras, Alexander. Mientras comenzamos aquí a ver las primeras imágenes ya... De esta, de, este, de esta edición de la primera etapa, aquí mientras vemos a la selección femenina de Costa Rica, luego al Norfrío, aquí con Angie Bogante de la, del sector de, de Guanacaste. ¿Se le hace fácil el manejo a, a México entre comillas, eh, por la cantidad de unidades que suman tan parejos y que cualquiera de ellas, digamos, podría estar ganando entre eh, dos o tres corredoras de ellas? Yo creo que sí, yo creo que para el director técnico del equipo Swapit es, eh, es manejable lo que, lo que vino... En esta oportunidad, ya lo vimos el año pasado, cuando con otro nivel de jerarquía, con otros tipos de corredores, les complicó la carrera y prácticamente la perdieron, ¿verdad? La, la vuelta femenina a Costa Rica. Este año, pues eh, han sido muy, muy pocas las que le pueden hacer eh, mella a, a, las, a este gran equipo, que es un equipo continental único en América, dicho sea de paso. Y pues que tienen corredoras que han venido haciendo las cosas bastante bien, no solamente en el continente americano. Acordemos que María José también estuvo con el equipo Swapit en las Sierras del Canguro, allá en Australia, mm, a principios principio de año. Correcto. Y han estado participando en el calendario de los Estados Unidos. Prácticamente han barrido en los campeonatos nacionales. O sea, tienen una estructura muy, muy envidiable. Y vinieron a Costa Rica, pues prácticamente eh, y, y a, a, a demostrar ese poderío. Creo que han ganado. Prácticamente sin despeinarse, hasta que llegó la corredora Flavia de Oribeira. Sí, que se convirtió en protagonista. Aquí estamos viendo la primera parte, la salida de Esparza, la ida a Chomes, temperatura alta, pero tampoco tan sofocante como en otros momentos. Y el regreso a Esparza. Aquí vamos de ida. Aquí lo más interesante, digamos, desde el punto de vista de rescatar fueron dos aspectos: uno, una caída, eh, que vamos a ver más adelante, y luego lo segundo, un pinchonazo de la pedalista Jennifer Morales. Eh, que tuvo que ser auxiliada por la mayoría de sus corredoras en caso de, de María, de Adriana Rojas, de Marcela Rubiano y de Cristel Espinosa para que regresara en dos oportunidades de nuevo al paquete principal. También Adriana Rojas se involucró fuertemente a, a la hora de tratar de reconectar a este convoy que, pues, lamentablemente, en una situación muy 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 especial cuando el equipo venía muy enrumbado vi inclusive promedios de velocidades bastante altas que les permitían sacar alguna diferencia. Ahí vamos a ver ya las primeras intentonas cuando el equipo Swapit sacaba Coloras para buscar la meta volante, Steven. Sí, correcto. Y aquí está el momento en el cual eh, tanto Cristel como Adriana Rojas bajan para tratar de auxiliar a Jennifer Morales, que era en ese momento la gran noticia para la selección de nuestro país. Bueno, dicho sea paso, tanto en los grandes premios como en esta primera etapa de la vuelta eh, femenina, eh, no hemos tenido tanto problemas de, de pinchonazos y este tipo de cosas que afectan un poco el rendimiento de las atletas. Lamentablemente a la selección le tocó hoy eh, experimentar este tipo de, de situación, la cual les costó bastante, pese a no tener una, una, una constancia de entrenamiento juntas, pero lo hicieron bastante bien, como lo podemos ver, tratar de, de coger las estelas de los carros para cortar un poco el viento e ir avanzando paulatinamente para que el desgaste sea menor. Aquí estamos observando lo que habíamos hablado, el tema de la caída que involucró a varias corredoras, entre ellas del Pato Bike y mexicano y del Óptica Deluxe de Guatemala. Steven, también me llama poderosamente la atención que, que siempre estas caídas son eh, al final del grupo, y, y lamentablemente son corredoras que les cuesta un poco más que las que estamos acostumbrados. Entonces, aparte que van a sufrir bastante por el tipo de carrera que estamos presentando, eh, este tipo de situaciones, el pinchonazo, caídas y este tipo de cosas, les, les obliga mucho a eh, hacer un esfuerzo eh, extrahumano extra. y van a llegar y pierden mucho tiempo. Aquí es cuando vemos ya el equipo un poquito más sincronizado de las seleccionadas nacionales tratando de hacer ese... ese ese re reconecte, ¿Verdad? En el viraje que hicimos allá cerca de Chomes. Y un aspecto, aquí vamos a observar a Cristel Espinosa, me parece muy bien lo de Cristel, sinceramente para ser la primera, la primera vez que hace vuelta femenina y con una selección nacional, ¿Verdad? Yo hoy le comentaba personalmente, me le acerqué porque ese trabajo que realizó el día de hoy me llamó poderosamente la atención. Es una corredora muy entregada. Aparte de todas, todas me, me, me gustó la actitud de, de, de las compañeras de la selección nacional que trataron de hacerlo. Pero en el caso concreto de Cristel, que es su primera participación en prácticamente en ruta hacerlo con la selección nacional en una vuelta femenina, lo ha hecho de, de la mejor manera. Y como lo acotaba anteriormente pues eh, en un momento dado yo me percaté que no estaba pues utilizando un material bien adecuado, el mismo caso que Adriana, que con un compact en un terreno como esto sufre bastante y pues el, el caso de Cristel en la subida con un 21-23 que era lo que traía de coronilla en la parte trasera Metas volantes en las cuales ya aquí ya había eh, una líder que era el caso de Andrea Ramírez que ya iba fugada y que tenía a México ya preparando su estrategia una estrategia que siempre es calcada eh, copia el carbón una por delante, luego colocan en un segundo plano o en un segundo grupo a dos, tres corredoras para tener siempre un, una corredora que venga al contragolpe por aquello de que la primera sea capturada. Es que Steven, la situación aquí es bien complicada porque yo le decía hoy durante la transmisión de, de, de la etapa que bueno, a Costa Rica, ¿quién va a poner ahí? ¿Y quién va a poner los demás equipos? para perseguir ¿Quién, aguanta? ¿Quién, ¿quién, aguanta? ¿quién, quién va a tener cuando ellas estaban prácticamente tratando de desgastarse lo menor que puedan para, para llevar esos últimos 15 kilómetros de ascenso bastante fuertes. Creo que el gran problema que tenemos es que algunos equipos no tienen las corredoras adecuadas como para montar una persecución, lo cual le permita descontar tiempo. La, la la corredora Ramírez del Swapi de México se tuvo durante muchísimo lapso de tiempo entre 45 segundos y un minuto y prácticamente en el terreno plano cuando no tenía gente que persiguiera fue cuando llegó a, a sacar su mayor ventaja que fue de 1:45 hasta que eh, hasta que se incorporó de lleno la corona Flavia de Oliveira y comenzaron a recortar las, las distancias. Y aquí es donde comenzamos ya a vivir la segunda parte de la carrera, mientras Andrea Ramírez, esta que estamos observando justamente en pantalla, iba con una ventaja de 1.45, que llegó a ser su máxima de ventaja en el cruce de Caldera, de Caldera ya hacia Salinas y eh, todo este sector de montaña hasta Esparza. Atrás había que resaltar la figura eh, ligera. Delgadita, buen enchapada, como buena escaladora de Flavia Oliveira. Y estaba Andrea ganando el puerto de montaña y se le venía la jauría atrás de varias corredoras. Entre ellas el caso de eh, la corredora eh, Marcela Prieto, al igual que Brenda Santoyo, que aparecían acá. Aquí estas son las dos que van. Primero Marcela Prieto, bueno, mejor dicho, primero Flavia Oliveira y luego mmm, el caso de Marcela Prieto. Ya hay, ahí eh, Flavia de Oliveira había descolgado a las corredoras eh, que venían con ella de, de, del equipo Suapid y prácticamente se da un tú a tú con la corredora Marcela Prieto. Posteriormente ellas le vuelven a ingresar, se hace un grupo de cuatro corredoras que es la que estamos viendo Esa por acá viendo. y pues tratan de montarle pues una escalerilla y ataque contra ataque tratar de sacar alguna diferencia que es lo que le permite a la corredora Marcela Prieto ver Venirse y sacar alguna diferencia. ¿Será la más fuerte en la montaña el caso de Flavio Oliveira de cara a la crono individual? Yo creo que mañana vamos a tener una, una sorpresa importante porque creo que, que esta muchacha, como lo dije anteriormente, con el mismo caso de Clemilda, no hicieron un viaje de mil kilómetros en avión para poder eh, venir y asolearse y conocer estas, estas, estas tierras costarricenses. Creo que ellos van a venir a proponer y, y, y la contrarreloj puede ser que eh, acerque bastante a, a la corona Flavia y el día siguiente, el día domingo, eh, haga un ataque muy sincronizado, tratando de no perder la mayor cantidad de tiempo y cerca de allá del empalme, de, de, del empalme eh, poderse venir y, por qué no, tratar de lograr una victoria que se le ha negado en otras oportunidades en la vuelta femenina a Costa Rica. La gran desventaja de Flavia, que, me ha, que entiendo es la más fuerte, o sea, y lo ha demostrado, eh, en la gran desventaja de ella es su falta de equipo y la gran fortaleza de México es que tiene tres corredoras a un muy buen nivel. Lo otro fue que el equipo mexicano ha hecho daño en el plano, en, eh, eh, para, para los intereses de, de, de Flavia. Donde, pues, donde uno echa más mano al equipo. ¿verdad? Así es, y ya se acabó el, el plano, uh -huh. se acabó este tipo de terreno, ahora vamos a entrar en un terreno... Ella contra ella, el día, el día de la contrarreloj, una contrarreloj de 14 kilómetros que tiene aproximadamente 3.8 en eh, eh, plano tirando hacia abajo y después eh, 10 algo eh, que culmina allá en, en grifo alto que es muy exigente, con unas gradientes bastante importantes desde el 14, 15, 12% que vamos a tener el día de mañana. Eh, que va a poner a prueba al equipo mexicano en su fortaleza. Vamos con el resumen de la general individual. Marcela Prieto es la líder de la Vuelta Femenina a Costa Rica. Segundo lugar, Flavia Oliveira. Eh, a una apenas diferencia de 6 segundos, luego aparece a una diferencia de 15 segundos otra corredora del Suápica Gólico, Anet Barrera, la campeona nacional eh, mexicana, Brenda Santoyo está a 24 segundos y a 26 segundos aparece Andrea Ramírez, luego está en una posición número 6, María José Vargas a 1.39, ya ahí... Salimos del, de los 26 segundos y nos brincamos al 1.39 con María José Vargas. Y luego Bike and Go con Cleminda Fernández, la brasileña Esther Galarza, la ecuatoriana, octavo lugar. Jennifer Morales de la selección de Costa Rica, novena posición y décimo lugar para Milagro Mena. Sigue sumando Costa Rica de cara a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con María José. Milagro y Jennifer Morales. Bueno, esa, esa sumatoria de puntos vamos a tener al final. Acordémonos que estos puntos no se están tramitando exactamente como los grandes premios que tuvimos. Uh -huh. Esto nos va a los puntos de la clasificación general final de la vuelta femenina a Costa Rica. Si mañana la corredora este, Marcela sí, Prieto. estar dentro del top 10. Es correcto. Si mañana la corredora Marcela, Marcela Prieto eh, sigue de líder. Eh, la, le van a dar cuatro puntos únicamente por eh, tener la camiseta como líder un día más y así así se va a seguir sumando algunos puntos de algunas corredoras al final de la vuelta femenina es lo que nos va a permitir estar que el día de hoy eh, hablando eh, extra micrófono Creemos que ya estamos dentro de los 100 primeros de la clasificación UCI, que nos permitiría una plaza para los Juegos Olímpicos, Perfecto. con María José Vargas. Perfecto, Alexander. Mañana estaremos con la etapa 2. Resumen también aquí a través de eh, YouTube, nuestra plataforma, y por supuesto que nos sigan en las transmisiones en vivo. Muchísimas gracias, Steven, y mañana estaremos acá pendiente. Nos vamos, amigos, con esta primera etapa, vuelta femenina, aquí a través de CER Reciclismo.